A todos muy buenos días y gracias por su atención. Retroceder en el tiempo más de 400 años parece a todas luces imposible. Pasear al lado de guerreros con brazal y guantalete, entre aromas de asados y ladridos de perros vagabundos, tiene más de cuento que de realidad. Así comenzamos el pasado año nuestra tradicional recreación en este mismo lugar. Hoy, día 23 de febrero, un año más, la Asociación Cultural El Salicornio celebra su día institucional, rememorando aquel que fue declarada ciudad por el rey Carlos V en el año 1525. El Salicornio, en su afán, como decían nuestros antepasados, de escarcullar en nuestras raíces históricas, trae a esta plaza una divulgación figurativa de los años 1860 al 1898, todo bajo el título de La Villena de las Luces. Hoy, en este marco incomparable que es la Plaza Mayor, bajo la majestuosa y atenta mirada del Castillo de la Atalaya y en un lugar bastante aproximado a la torre donde el orejón asomaba su grotesca cabeza al sonar las horas, vamos a tratar de arrancar un trozo de nuestra historia y en una fantástica divulgación figurativa, plasmarlo y darle vida. Ante nosotros, como vuelta al recuerdo, 38 años de nuestra historia, desde 1860 a 1898, cobrarán vida y con un realismo total nos harán vivir de nuevo desde la guerra carlista a la creación de la VAI y la Primera República. Conocemos de primera mano momentos de esplendor y de tristeza y aparecerán ante nosotros desde el bodeguero Cristóbal Amorós al insigne Ruperto Chapí o a los soldados de Cuba y de Filipinas. Como por encanto, ante nosotros recobrará hoy vida desde la España pujante y poderosa a la dolida por la pérdida de Cuba. Todo esto con citas y conocimiento de los personajes de la época, con sus triunfos y también con sus chismorreos. Es decir, mediante una creación histórica vamos a tener ante nosotros y ante nuestros ojos 38 años de vida real de nuestra historia pasada. Señoras y señores, la Asociación Cultural del Salicornio se siente orgullosa de celebrar un año más su día institucional y espera que la recreación histórica de hoy sirva para dar a conocer detalles de nuestra historia que algunos de ellos no habían visto todavía la luz. Por lo tanto, señoras y señores, comienza la divulgación figurativa titulada La Villena de las Luces. Autoridades, señoras, gracias a todos, lo primero, y gracias por venir. Como ya he dicho muchas veces, realmente la celebración del título de ciudad es en el año 1525. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero ha dado la casualidad de que precisamente la revista de la Torre del Orejón, o la Zarzuela, para entenderlo, nos obligó a plantearnos, vamos a hablar de esta época porque realmente hay mucha documentación. Parece algo difícil, pero para un recreador histórico es bastante fácil, por así decirlo. Tienen que tener en cuenta que todos estos recreadores históricos que están aquí no son actores. ¿De acuerdo? Son recreadores históricos y además no son, muchos de ellos no son de Villena. Les he dado un trocito de la historia de Villena y se han atrevido a poder contarla. ¿De acuerdo? Nos hemos centrado en un periodo histórico muy concreto, entre 1860 y 1898. Para explicar cómo era la España de ese momento, necesito que vengan nuestro soldado realista, nuestro carlista y nuestro guardia civil. Muy bien.
Hay un detalle que tienen todos que tener en cuenta. Cuando estudiamos la historia sobre las guerras carlistas, automáticamente se dice en los periódicos de la época una guerra civil. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que nuestras fronteras estaban totalmente a salvo. La famosa victoria de la batalla de Tetuán había puesto en jaque al sultán de Marruecos. Teníamos el control del norte de África. Y Ceuta y Melilla había cesado todos los ataques. Y la gente estaba eufórica. De hecho, hay un cuadro en Madrid donde la gente está desfilando junto a los soldados y además de ello hay un pelele del sultán al que se insultaba y además se disparaba. No sé por qué, pero a mí me recuerda un poquito a la fiesta de Moro y Cristiano. Por otro lado, nuestras fronteras, en nuestro interior, estábamos a salvo gracias a la Guardia Civil. Este cuerpo había cazado a todos los bandoleros que había. ¿Por qué? Estaban mejor equipados y mejor concienciados. Sin embargo, por desgracia, dentro de nuestras fronteras surge una amenaza, que es la amenaza carlista. Cuando Fernando VII no tiene hijos, deroga la ley sálica, que decía que solo que no podían ser las mujeres las que gobernaran, y bueno, su hermano Carlos no estaba de acuerdo. Así que buscó diferentes apoyos para conseguir el reinado. Él encontró don Ramón Cabrera, al que se llamaba el tigre del maestraco, que movió el movimiento carlista. ¿En qué consistía ese movimiento? Básicamente son milicias que surgen ante la necesidad, o por decirlo de alguna manera. Son hombres dispuestos a coger las armas para defender el país. Si yo les digo por qué están luchando estas dos personas, ellos me dirán, ¡por España! Si se lo digo al carlista, también me dirán, ¡por España! En este momento tenemos un problema. Las tropas carlistas se convierten en protectores de las buenas costumbres y de la iglesia. No se lo pilló nadie, pero ellos lo cogieron porque sí. ¿De acuerdo? Y el problema de las buenas costumbres es confundir las buenas costumbres con las viejas costumbres. Si las buenas costumbres son, digamos, ir a los oficios religiosos y contribuir en obras de caridad, perfecto. Pero si consiste en pasear a las alcahuetas encima de un burro con el pecho descubierto, untarlas de miel y plumas y azotarlas, pues igual no. Y desgraciadamente, por así decirlo, cuando estas mujeres además eran liberales, pertenecían al Partido Liberal, no sobrevivían a ese paseo. Da la casualidad de que las partidas estaban en todos los pueblos y algún líder los invocaba y aparecía de la nada. Simplemente cuando el líder caía, el movimiento carlista desaparecía. Villena tuvo dos encontronazos con el movimiento carlista. El primero coincide precisamente con la Primera República Española en 1873. Una partida, la que se llama de Aznar, surge de la nada en un pueblecito del norte en Granja de Rocamora. 10 días después habían tocado Pinoso, habían tomado Pinoso y además habían quemado la estación de la Encina y cortado el telégrafo. No sabemos por qué no ataron, había 1.200 efectivos, no sabemos por qué no atacaron Villena o Caudete. Seguramente porque ambas poblaciones, sus carlistas, fueron a la partida. Finalmente se enfrentarían contra la Guardia Civil y los carabineros en la Sierra de Salinas y fueron derrotados. El siguiente movimiento, problema que tuvimos con el movimiento carlista fue en 1887, un año antes de que se derribara la Torre del Orejón. Al parecer, el gobernador de Alicante había encontrado ciertas irregularidades en el ayuntamiento. Qué raro encontrar irregularidades en un ayuntamiento. Y había dimitido a toda la corporación municipal y puesto en cargo de mando a conocidos carlistas. Todos los trabajadores del ayuntamiento dimitieron automáticamente. Y además de esto, se elevó una queja al gobierno central y al final el gobierno central cesó al gobernador de Alicante, y no solo eso, y puso en el cargo a los liberales, concejales liberales que el pueblo había controlado. Tenemos que tener en cuenta que las partidas carlistas aparecían y desaparecían, era un peligro realmente, pero también había un problema, y es que se enfrentaban señores del rey. Estos movimientos de gente dispuesta a luchar por las buenas costumbres, como podemos ver, tienen un mosquete de chispa. Te enseña tu rifle. Es un rifle Mauser. Es decir, que normalmente cuando una partida de carlistas se enfrentaba al ejército o a la Guardia Civil iba mucho mejor equipada. Así es que en cuanto el líder caía o la gente veía que no había nada que hacer realmente, porque ellos sí que estaban bien equipados, la partida carlista se disolvió.
¿de acuerdo? Así que tengamos esto en cuenta. Nuestras fronteras exteriores estaban a salvo, pero en la interna podía surgir en cualquier momento una partida carlista. Había militares profesionales, pero la mayoría era gente que había cogido un fusil y había ido a salvar las buenas costumbres, que muchas veces se convertían en viejas costumbres. Así pues, podemos despedir a nuestros soldados. Muchas gracias. Una amenaza constante de guerra civil. Hoy estudiamos la historia y dice, los carlistas es una banda de saqueadores, por así decirlo, y ciertamente lo eran. Cuando toman Pinoso, le dicen al alcalde que querían 1.200 reales, alpargatas, porque iban con los pies destrozados, por así decirlo, y comida. El alcalde de Pinoso se negó. Pero bueno, cuando le entran 1.200 soldados en el pueblo, pues deja que entre y que se llevan lo que sea y punto. Como hemos dicho antes, nuestras fronteras estaban a salvo, por así decirlo. Y precisamente desde el exterior es de donde viene la gran ayuda para un gobierno de España que estaba un poco debilitado, tanto por estas luchas internas, como, por así decirlo, la economía. No terminábamos de avanzar. Estamos demasiado tiempo discutiendo los políticos para avanzar. Y la ayuda, curiosamente, vino de un país extranjero. Y este país fue Francia. Y nos va a explicar por qué. ¿Sí? Yo soy el coronel coordinado como attaché militaire de la ambasada de la France y de la delegación comercial francesa. Hace unos años, Francia tuvo una grave crisis porque son uno de los productos fundamentales para la vida. Y es que un petit pequeño insecto llamado filoxera atacó las viñas. Entonces no podíamos exportar vino. Empezamos a comprar vino a Italia y a Portugal, pero no había bastante. Entonces hicimos un acuerdo con España durante 12 años para comprar vino a un precio muy competitivo para nosotros. El problema es que esto duró hasta que empezó una guerra de Francia con Prusia. Desgraciadamente la ganaron los prusianos. Entonces se anularon todos los tratados que teníamos. Eso produjo la caída del Segundo Imperio francés y la vuelta de la República. Hoy luego hicimos otro acuerdo ya con los precios, que ya no eran los mismos. Los españoles habían empezado habían aprendido mucho en cuanto a calidad de vino y a saber venderlo. Entonces también nos resultó interesante seguir comprando. Esto es que se cae. Esto produjo que en muchas zonas de España se aumentara la producción de vino en un 500% en 4 años. O sea, si lo analizamos es mucho. Poco después, ya cuando se nos fue en el 1800, a partir del 82, duró 4 o 5 años más, ya conseguimos eliminar la filoxera de Francia. Y entonces ya dejamos de comprar vino español. Lo que se puede decir es que durante muchos años el vino que se bebió en el mundo fue vino español. Hoy estamos preparando terrenos en la Cerdeña. Para plantar vino. Ya que estamos en Villena, aprovechamos para todos los agricultores que han estado produciendo vino aquí, que quieran participar en esta aventura, pueden tener un país nuevo para volver a empezar allí. Muchas gracias. Bueno, realmente los acuerdos de la filoxera arrasan los viñedos franceses. Al principio se lo compraban a Italia y Portugal por 0,30 francos. A nosotros costaba 15 francos vender vino en Francia. El primer acuerdo de 1862 nos permitía venderlo a 0,25 años.
20 años después se vuelve a arreglar el acuerdo y se vende a 5 francos el vino español. Pero entonces ya sabíamos hacer vino. De hecho, en esa época, en 5 años, la Comunidad Valenciana, en aquel momento se llamaba el Reino de Valencia, consigue un 483% de aumento en el vino. Y lo que es más importante, los españoles sabían hacer muy buenos vinos. Lo que ha dicho Yacer es cierto. Cuando llegó la Filoxera se pusieron a cultivar viñedos en Argel y contrataron a españoles para que fueran a Argel a seguir haciendo ese trabajo. Muchos de ellos eran de Villena. A esto se llamaba hacer la golondrina, que básicamente hice Argel porque era de donde venía la golondrina. Como iba diciendo, esta producción produjo unos grandes vinateros realmente buenos, y si hay uno que tiene que destacar es, sin lugar a dudas, Cristóbal Amorós Sarrió. Don Cristóbal. Buenos días. Mi nombre es Cristóbal Amorós Sarrió. Nací en Villar y vine a Villena en busca de fortuna. Y fundé la bodega Amorós en 1877 y fue realmente muy bien, a base de esfuerzo y mucho trabajo. Conseguimos convertirnos en una de las bodegas más importantes de toda la provincia y de los alrededores. Entre 1888 y 1892 llegamos a sacar 100.000 litros de vino al año. La demanda era tan grande que teníamos un propio muelle para que los vagones de un tren entraran en la bodega y cargasen los barriles directamente. Tuvimos que hacer una fábrica de barriles propia. Enviábamos vino al norte de España y a varios países. Incluso tuve un velero propio para poder atender a los pedidos. Además, conseguimos reconocimiento internacional por la calidad de nuestros caldos. Fueron premiados en la Exposición Universal de Barcelona de 1868, en la de Amberes en 1894 y en otras exposiciones como el Cairo, Chicago, Suez y París. Pero quizás si por algo fui conocido en Villena fue por todos los días que me decía mi tío: no consiste solo en trabajar y saber agrandar mi capital, sino en saberlo colocar bien. Siempre estuve agradecido a Villena, por eso decidí comprarle al que fue presidente del gobierno un molino que estaba en las virtudes y que a veces embolsaba agua para su funcionamiento, dejando a los agricultores de la laguna sin agua para sus campos. Después de comprar el molino, lo doné al ayuntamiento con la condición de que las rentas que se sacaran, 1.000 pesetas, destinadas a arreglar el paraje y el santuario de las virtudes. Pues es el lugar de reposo de la patrona de Villena, que tanto me ha dado y merece ser cuidado y embellecido mucho. Gracias. La familia Morón fue una de las más generosas de Villena. Gracias, don Cristóbal. La familia Morón fue una de las más generosas de Villena. El Instituto Hermanos Amorós está en el terreno suyo. Además de eso, pagaba cuando los trabajadores iban a la mili, a hacer la mili, que podía durar entre 4 y 8 años. Él seguía y seguía pagando. Cada vez que una comparsa de Villena, de Moros y Cristianos, tenía problemas, hablaba con la familia Morón, y la familia Morón no tenía ningún problema en poder ayudarles. Es decir, le debemos mucho a la familia Morón. De hecho, en el cartel que habrán visto que ha circulado por WhatsApp, tenemos en una esquina a Cristóbal Amorós. Este no es Cristóbal Amorós Sarrió, que desgraciadamente no tenemos una foto suya. Hemos puesto al nieto, que es la foto más antigua que hay, en agradecimiento a esta familia que tanto valió por vino. ¿De acuerdo? Aparte del vino, estábamos diciendo, de acuerdo, hay mucho dinero, pero había otro factor importantísimo que convertía a Villena en un punto capital. Y esto nos lo va a explicar el juez Juan Manuel Altén Picó. Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Altén Picó y fui juez en el juzgado de Villena. Estoy aquí para explicarle las ventajas que lo de Villena supuso ser cabeza de partido. Para ello, tenemos que remontarnos a unos años atrás, concretamente al año 1833, donde España quedó dividida en 49 provincias y Villena formaba parte de la provincia de Albacete.
Esto la obliga a depender de Chinchilla, como centro administrativo. Joaquín María López, ciudadano de Villena, que fue presidente del gobierno y que puso dinero de su bolsillo para la construcción del Congreso de los Diputados, movió sus hilos y colocó a Villena en la provincia de Alicante. Esto fue el 9 de septiembre de 1836, justo cuando acababan las fiestas de Moros y Cristianos. Entiendan la ventaja que esto suponía. Al ser cabeza de partido de todos los pueblos de alrededor, debía venir a Villena para realizar sus trámites y esto supuso una importante ventaja para su población. Tuve que abandonar Villena por el miedo a que yo y a mi familia sufrieran algún daño, ya que como juez también debía desplazarme a otras poblaciones para estallar una epidemia de cólera que abusaron de traer al daño. Como podemos ver, estábamos obligados. Al ser cabeza de partido, todo el mundo tenía que venir aquí a hacer su trámite. Eso es una ventaja para nosotros, ¿no? Imagínense, todos hemos perdido el tiempo toda la mañana en Alicante para ir a tráfico. Imagínate que todas las personas alrededor tenían que venir a Villena para hacer su trámite. ¿De acuerdo? En su momento era bastante complicado, tenías que ir andando o alquilar una diligencia, pero hubo algo que cambió la forma de moverse. Y eso fue la VAR, el chicharro. Y nos lo van a contar nuestro fogonero y nuestro conductor de prensa. Somos Juan y Antonio. Y somos trabajadores de la VAR, que significa Viena, Alcoy y Llega. Es una empresa de ferrocarriles de vía estrecha. A estos ferrocarriles les llamaban de líneas económicas. Y están hechos para que la gente más pobre pueda viajar con facilidad entre las poblaciones que no tienen un ferrocarril propio. Fue fundada en 1870 por don Miguel Pedro. Y estuvo funcionando hasta 1969. Llegamos a ser más de 200 empleados y éramos capaces de construir nuestros propios vagones. Aunque todo el mundo la conocía como la VAR, el chicharra, ya saben los que no nos gustan sacar motes, a todos le llamamos así, por el ruido que hacía cuando pasaban. En algunos momentos iban tan lento que algunos pasajeros más ágiles eran capaces de bajar del tren y coger algo de fruta que usábamos para volver a subirse de nuevo. Las primeras máquinas producían mucho ruido y todos los que se montaban acababan cansados de carga. Así que todo el mundo sabía que te habían montado en el chicharra. La chicharra era una forma de moverse para la gente que no tenía medios, no tenía dinero. El primer viaje de chicharra fue a Bañeres y duró el tiempo de 54 minutos, lo cual era un récord en la época, por así decirlo. En esa época ya nos empezábamos a mover, podíamos movernos, la gente tenía capacidad de moverse, pero si hay algo que realmente se movía, eran las ideas. Es decir, hasta 22 periódicos todos me llenaron. Fue una época muy convulsa porque había cambiado la forma de pensar. Cada uno tenía su idea y cada uno quería contarla. Pero mejor que no lo cuente don Aquilino Juan Ocaña. Buenos días a todos, Villena. Yo soy Juan Aquilino Ocaña, periodista y escritor. Desde pequeño fui un trastorno para mis padres. Imagínense que un día en clase montó una revolución y el cura me echó del colegio. Mi madre insistió y por mediación suya entré en el seminario, pero eso no fue nunca para mí. También estudié leyes, pretendiendo ser notario, pero no me satisfací. Así que me dediqué a mi gran pasión. Recorrí España de tablas en tablas, de teatro en teatro, dedicándome a drama. Aprendí muchos días de viaje por España, pero una neumonía me enfermó y me hizo volver a mi añorada Villena. La carrera de actor se había acabado para mí.
pero no desdeñé pasión por el teatro. Me dediqué a escribir obras de teatro que tuvieran cierta relevancia. Había descubierto lo más importante, que el arte de la palabra es el mejor medio para transmitir las nuevas ideas, esas que en 1860, 1880, estaban empezando a cambiar el mundo. Tanto es así que entré de periodista en un periódico de aquí de Llena, entonces había 22. Era un periódico como este, solo tenía 4 páginas. Pero qué gran labor hacía y qué gran medio para expresar esas nuevas ideas que podían cambiar el mundo. Tanto me gustó y tanto insistí que terminé siendo director de un periódico de aquí, La Rana. Un periódico en que ni la monarquía ni la iglesia quedaban bien paradas. Mi padre entró entonces de redactor en otro periódico, el Ruiseñor. Y como no quería estar enfrentando con él a través de un semanario, y por consejo de mi madre, abandoné el periódico y me dediqué a lo que realmente me gustaba, escribir obras de teatro. Escribí muchas, unas para profesionales y otras para gente de aquí de Villena. Una de ellas, La Torre del Orejón, fue representada por gente de aquí y en ella hacía constar el grave peligro que la torre representaba. Gustó mucho y me pareció que era la mejor forma de expresar lo que yo quería decir. Mejor que en una taberna, en una plaza, tomando 2 copas de vino. Porque no lo olviden, amigos. Una buena historia es la mejor forma de contar las cosas, porque es lo que queda en el recuerdo. Muchas gracias. Muy bien, como íbamos diciendo, la gente estaba empezando a cambiar, la ideología, la forma de pensar cambiaba. Y si hay una forma de pensar que llamó mucho la atención en este periodo, es el de la República. Tiene que tener en cuenta una cosa y no caer en una trampa histórica. La República, la primera República en España, llegó por casualidad. En 1868 se produce lo que se llama la revolución. Es una revolución contra la monarquía de Isabel II porque es una de las más corruptas de la historia de España. Así pues, una vez que Isabel se destierra a Francia, deciden buscar diferentes candidatos. Uno los vetaba el general Prim, otro los vetaba a Francia, otro los vetaba al Partido Democrático, otro los vetaba al Partido Liberal, y al final consiguen encontrar a uno que se llamaba Don Amadeo de Saboya. España tenía rey otra vez, pero después de 3 años, Don Amadeo dice a sí mismo: España es demasiado difícil de gobernar, así que me voy. El italiano aguantó 3 años en España, se fue y llegó a la República. No se buscó, como dicen los periódicos, se encontró. Entonces, cuidado, así que no caigan en la trampa de considerar la República una cuestión política por una razón muy sencilla. No es una cosa de rojos o de comunistas, porque la Revolución Rusa faltan 47 años para que surja. Tampoco podemos hablar como un símbolo contra el fascismo por la sencilla razón de que los líderes de este movimiento todavía no habían nacido. Y para hablar de esta época, ¿qué mejor que nuestro alcalde de la Primera República, Don Casimiro? Buenos días, ciudadanos de Villena. Soy Don Casimiro Martínez Hernández y soy alcalde de Villena y de la Primera República. Soy masón y fundé la logia de Villena, a la que me llamé Logia Amor 120. En nuestra logia tratamos de proponer al pueblo la cultura y el arte a través de 2 formas, la música y el teatro. También éramos conscientes de que nuestra región sentía la pandemia, dedicamos todos los recursos económicos a crear escenarios para todos los niños del pueblo. Así pues, yo puse dinero para construir el Teatro Civil. Para celebrar la llegada de la Primera República y su sucesor, Don José Navarro Galeano, decidió hacer una plaza nueva en la Plaza Mayor, donde se construyó una fuente con 6 escaños para que la gente pudiera llenar sus pelotas sin poder embarrarse los pies.
la usaron para beber. Era agua de manantial, se suponía que estaba limpia y buena. De esa manera desecharon el agua de las aljibes y de las acequias, que contaban que era contaminada. La fuente estuvo precedida por una estatua que sostenía en su mano la bandera de la nueva república española. Ojo, un iletrado del pueblo la destrozaba a chafo y me decía que esa no era el lugar para la bandera española. Ese lugar tenía que ocupar una estatua de la Virgen de las Virtudes. Recogidos los trozos, los llevamos al ayuntamiento a esperar que vinieran tiempos mejores. No se encontró la cabeza, lo cual no deja de ser una ironía, porque al parecer había una leyenda de que todo aquel que tocara la cabeza moriría decapitado. Muchas gracias. No sé si se han dado cuenta lo primero que ha dicho. Soy mejor. La logia Amor 126 se instala en Villena y todo, por así decirlo, todos los intelectuales, propietarios y potentados de la época abrazan la masonería. Su principal objetivo fue, como hemos dicho antes, utilizar el arte para explicar las cosas al pueblo y invertir en educación. Les voy a comentar algo sobre esa pequeña estatua. Seguramente todo el mundo cuando lo ha visto ha dicho, la Niña de la República. No, es un concepto erróneo. La Niña de la República no es esta. A la Segunda República se la llamaba la Niña Bonita. De ahí hemos hecho esta palabra. Lo que tienen ustedes ahí es España. ¿Saben por qué? Porque está al lado de un león. En la época, cuando se representaba España, se le ponía siempre al lado un león, por así decirlo. Y lo más interesante, por así comentar, el triángulo que ven no es un símbolo masónico, es el símbolo de la República. Los tres principios: libertad, fraternidad e igualdad. Otro detalle importante: no sabemos lo que llevaría en la cabeza. No lo sabemos, le hemos puesto lo que es un gorro frigio. El gorro frigio es el símbolo de la República. ¿Por qué? Porque el símbolo de la República es el gallo que siempre está vigilando. De ahí que para representar a la República siempre le ponía este tipo de sombrero. Y para terminar, un pequeño detalle, dos detalles de la estatua. No es que la estatua esté más oscura, es que la fuente está más clara. Se ha pintado la fuente más clara para protegerla del proceso de meteorización que sufre la roca caliza. O si lo prefieren, de una forma más llana, la roca caliza se desintegra con agua en mundo. Hay un pequeño detalle, no debería decirlo, porque no es algo científico, pero a mí me llamó mucho la atención. Cuando la imprimimos y la llevé a mi casa, mi tía Rosa, que lleva cosiendo desde los 19 años y ahora tiene más de 70, se quedó mirando y lo primero que dijo es una mujer normal. Cadera ancha, pecho grande y hombros pequeños. Desgraciadamente, si no miramos, ninguno de nosotros tenemos el prototipo de dios griego. Y lo que más me llamó la atención de este comentario, que surgió de forma espontánea, es que cuando le miró los brazos, dijo, tiene los brazos como las lavanderas, hinchados, que además iban a lavar, iban a amasar, o sea. Así que es muy probable que el que buscó el diseño de esta figura fuera una lavandera. Bien, como iba diciendo, cambiando totalmente de tema, una de las cosas que la logia Amor 126 hizo en Villena fue promocionar las artes, la ciencia y la escritura. Algo debieron hacer bien, porque entre 1888 y 1889 había 30 escritores en Villena. Y si hablamos de música, mejor que nos lo explique el maestro Ruperto Chapí y la compositora Lola Ventura. Por favor. Que es Villa.
Me hice tiempo para todo. Puse, hice algunos escritos y allí conocí a mi esposa, mejor dicho, mi santa esposa. Porque doña Vicenta Selva, pues tuvo 9 hijos, 6 hijas y 3 hijos. Por lo cual quiere decir que también tenía tiempo para otras cosas que no era la música. Bueno, pues me mandaron pensionado a Roma. Allí pude observar atentamente más que nada la ópera. La zarzuela era, o sea, cuando volví a Madrid, quise hacer alguna ópera, pero digo, voy a potenciar la zarzuela, que es lo nuestro, para que lo conozca todo el mundo. Y de ahí mis 3 obras, que vamos a reseñar, La Revoltosa, La Bruja y La Tempestad. Bueno, pues en ese espacio de tiempo desarrollé toda mi vida y cuando he vuelto ahora a mi patria chica, a Villena, he sorprendido ver que no se me miraba de soslayo, como se dice los milloneros. Pedazo de teatro que me han hecho aquí, pedazo de escultura, y estoy muy orgulloso de haber nacido aquí y que no es lo que se decía. Otra de las cosas de mis logros, que todavía en el tiempo que estamos, son las GAE, que es la Sociedad de Autores y Editores. La gente, pues, en el teatro ganaba dinero, sin embargo, los autores, pues, no ganaban. Entonces, creamos la sociedad que hasta nuestros días funciona. Más o menos, podría ser extenso, pero me voy a quedar ahí. Bueno, se me olvidaba. Sorprendentemente, ¿quién iba a decirme a mí que en una cajica de hierro, dentro de unos años, iban a meter todas mis zarzuelas y toda la música de todos los compositores? Muchas gracias. Muy buenas. Mi nombre es Lola Vitoria Tarruella. Soy guionista, compositora, pianista. Además, manejo muchos tipos distintos de arte. Siempre me ha gustado la música, sobre todo soy pianista. De niña no fui al colegio porque, según mi madre, pues a mi alrededor sucedían algunos actos raros, distintos, cosa de brujas, decía. Entonces no fui al colegio, con lo cual pues me puse profesora en particular, ¿eh? La mayoría fueron sacerdotes. Así que crecí pues siendo un poquito creyente. Luego, cuando mi hermano estudió bachillerato en Valencia, nos fuimos a vivir con él. Entonces, pues mi madre me llevaba a conciertos, toda la música que podía. Y yo ahí descubrí mi gran vocación, quería ser compositora. Y tanto me empeñé, que al final, pues, mi madre me pagó los mejores profesores y maestros de música que se podían pagar en aquella época. A los 17 años me quise poner a prueba. Y dije, ¿por qué voy a presentarme a un curso? Y fue un curso que hicieron para componer la marcha para la coronación de Alfonso XIII. Y bueno, por supuesto, ya podéis imaginar quién ganó. Así que, pues nada, muy orgullosa, continué con mi vida. Descubrí que, pues eso, que la música era todo lo que yo quería hacer. Y me casé con Tomás Gálvez. Y era un farmacéutico y astrónomo de Villena. Él no era tan creyente como yo, pero bueno, nos apañábamos bien. Tuvimos 2 hijas maravillosas, Luz y Amparo. Bueno, por desgracia, unas fiebres se las llevaron lejos. Y bueno, me costó un poquito superarlo, pero gracias a mis grandes dotes de bruja, pues todas las noches hacía mis sesiones de espiritismo para poder hablar con ellas. Así que, pues bueno, entre el
las noches de espiritismo y todo, pues empecé a pensar que Dios me las había quitado de mi lado porque había apartado a mi camino de Él. Entonces empecé a rezar para que mi marido, por favor, que abrazara la fe, y bueno, pues en un viaje a Lourdes lo conseguí, abrazó la fe católica. Así que nada, yo seguí componiendo y gracias a nuestro gran amigo Chapi, que era amigo de mi familia, él daba algunas clases a mi cuñada Loreto, las dos hacíamos pequeñas competiciones de piano, y bueno, pues yo seguí componiendo. Seguí con el canto, con la ópera, con el piano, compuse zarzuelas, operetas y bueno, muchísimas cosas. Así que pues me alegra mucho de por fin que alguien haya conocido mi historia y de haber nacido en esta ciudad. Muchísimas gracias. Los compositores excepcionales, Alberto también lo conocemos todos. A Lola Victoria, no tanto. Sé que le ha llamado la atención de dos personajes. Lo que Chapí crea en un inicio para proteger a los autores no es la GAE, es la SAE, la Sociedad de Autores Españoles. Y aunque el empresario de teatro más importante de Madrid le cerró todos los teatros para que no pudiera, digamos, ver sus obras, y además le ofreció 500.000 pesetas de la época, él dijo que no, que los autores debían cobrar por sus obras. Luego, si quieres, podemos discutir lo que era la SAE de Chapí y la CAE de hoy. Mejor lo dejaremos para otra ocasión. Y de nuestra amiga Lola, oh, es espiritista. Aunque no se lo crean, es algo bastante normal. Los españoles, en todas las épocas, y se lo digo yo que he viajado a muchas, somos de misa por la mañana y de pócimas de amor por la noche. Ponemos una virgencita en la cuna del niño y cuando lo sacamos a pasear le atamos un lacito rojo para evitar el mal de ojo. Así pues, esta dualidad que siempre hemos tenido los españoles también lo tuvo Lola Victoria. Como era la época del espiritismo, Lola. Así de sencillo, no hay por ello que juzgarla más. Aparte de ser una compositora excepcional, con una gran sensibilidad, le encantaba desafiar a los hombres al ajedrez y ganarlos. Muchos de estos artistas eran llamados por los nobles, eran los nuevos empresarios, para que amenizaran sus veladas. Y si hay un noble que merece ser destacado de esta zona, no es de Villena, sino de Cuba. Es la vizcondesa de Alsina, María Aviar Peña, que viene acompañada de su criado. María de la Concepción Amigal Peña y fui vicecondesa de Alcira. Mi niñez la pasé en Cuba hasta que me casé con el ingeniero agrónomo don Mariano Bertodano de Rocale. En un principio mi marido se asoció con su primo segundo, el conde de Alcudia y de Gestamgal. Ambos matrimonios vivimos felices en la colonia agrícola conocida como la colonia de Santa Eulalia. Gracias al nuevo ferrocarril, la colonia prosperó y en 1887 se convirtió en colonia de primera categoría. Creamos una sociedad financiera llamada La Unión, donde comercializábamos almendros, arroz, oliva y uvas. Incluso tuvimos una fábrica de licores y nuestra propia bodega. Construimos casas para obreros, un colegio, un telégrafo, una estación de tren, un teatro, incluso un lago artificial donde pasear por las tardes. Vivíamos los cuatro en una impresionante casa-palacio que era la envidia de todos los que nos visitaban. Al principio era como una criada más, pero poco a poco me fui ganando la confianza de la señora. Yo en la casa tenía mis trucos para conseguir cosas que no podía por mis datos. La señora tenía un perfume de París carísimo cuando la señora no estaba.
ponía en un frasco y me las llevaba a casa. Cuando quedaba con un mozo, me arreglaba, me ponía mis gotitas de perfume y bueno, lo dejaba súper encantado. El vizconde, su marido, era como todos los hombres de la época. Le gustaba salir de noche, todos los vicios. Una vez estuvo una semana sin volver a casa. Cuando regresó, tuvieron una discusión, la señora y él, grandísima. Él le regaló un anillo, pero ella lo cogió y lo tiró a la basura. Yo lo recogí. No me lo quería quedar, seguro, pero lo recogí. A los pocos días la señora me dijo, ¿dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Yo podía perfectamente haber dicho, pues se lo está en la basura, pero se lo devolví. Desde entonces, soy su criada de confianza. Solo era cuestión de tiempo que al final la vizcondesa se enamorara del socio de su marido, don Antonio de Barba, conde de Alcudia, hombre serio y cabal, y con un gran instinto para los negocios. Al final el vizconde acusó a una mujer y los llevó a juicio. Este juicio fue muy sonado en la época. Tuvieron que hacerlo a puerta cerrada y acogieron como testigos. Luego la. Yo la saco, o sea, que yo sí que la saco. Y pondré con él de 20. Condenaron a ambos a 3 años, 9 meses y 21 días a prisión. Sus amigos y conocidos de la alta sociedad les dieron de lado. Al final el amor le salió caro a ambos. No. Pues curioso que la carrera de Santa Catalina fuera donde se rodaba la alquería blanca. Podríamos decir que ya teníamos un pequeño culurón de casa. La carrera de Santa Gloria forma parte de lo que se llamaban colonias agrícolas. En 1968, el gobierno se da cuenta de que la gente ha vuelto a la ciudad porque no hay trabajo en el campo, así que crea diferentes colonias para que la gente vuelva al campo a trabajar. ¿Qué tipo de gente iría al campo a trabajar buscando ese hogar que tenía? Pues para contar ese tipo de gente que vino a la ciudad y que después iría a las colonias, en Peñana tenemos tres, Santa Eulalia, la Sierra de Salinas y Peñarrubia. A esta gente, más pobre y más humilde de Peñarro, la llamamos cueveros, y mejor que se presenten ellos. Hola, somos Geraldo y Virtudes. Somos pobres pero honrados. Hemos venido aquí para trabajar. Bueno, el campo no es trabajo. No, no hay faena. Nos vinimos a la ciudad en busca de un lugar para poder vivir. Al no tener casa, construimos uno en las cuevas de la Sierra de la Villa. Al menos tenemos un lugar para poder refugiarnos de la lluvia. Por lo menos sabemos que tenemos, si tenemos hijos, siempre podemos hacer una habitación más a base de picar la piedra. No sabemos leer ni escribir, tampoco tenemos tiempo. Yo formo parte de una peonada que están aquí en Villena recogiendo la uva. Por cierto, buena uva de mesa y mejor caldo para mí. Que ahora hay mucha demanda. Yo me saco algo de dinero yendo a la montaña cercana para recoger la leña, que ya no nos dejan comer la leña de este monte, porque dicen que el agua hace mucho daño en el pueblo cuando llueve. Ahora dicen que han sacado la ley donde dan tierra en el campo y te enseñan a cultivar. Voy a ver si algún señorito me ayuda a escribir y a mandar la solicitud. Porque aunque hay maestros y te pueden enseñar, yo no tengo tiempo porque trabajo de sol a sol. Me gustaría mucho que mis hijos aprendieran para que tuvieran un futuro mejor, mejor que el mío, claro. Y es que es el mismo que el de las mulas, romperme el espinazo trabajando. Era la gente más humilde. El ayuntamiento siempre los nombraba, pero tardaron casi 100 años en sacarlos de las cuevas. Al principio vivían de una forma bastante intrahumana, pero al final consiguieron convertir las cuevas en un bonito hogar.
solo la autovía fue capaz de arrebatarse. La gente más humilde siempre es la más vulnerable. Si hay algo que nos hizo vulnerable a toda Villena fue una de las epidemias más terribles que sufrió la localidad, el cólera. Hoy es una anécdota histórica. Entonces causaba auténtico pavor. Y esto nos lo va a contar el doctor don Alicio Caravaca López. A él te acompañan sus enfermeras voluntarias. Buenos días. Soy el doctor Alicio Caravaca López, que luchó contra el cólera en Villena en 1885. Cuando se produjeron los primeros casos en Urbuela, pedí al ayuntamiento poder trasladarme a las poblaciones afectadas para poder conocer de primera mano la enfermedad y, sobre todo, conocer la vacuna del doctor Ferrán, que había desarrollado contra el cólera. El miedo a la enfermedad del cólera aterrorizaba a todas las ciudades. Se tomaron medidas de protección y todas las mercancías y personas que entraban en la ciudad debían quedar en cuarentena. Incluso la Virgen de las Virtudes, que en el pasado protegió al pueblo de la peste, fue traída a Villena el 4 de julio, pero poco se dio. El 8 de julio se produjo la primera muerte por cólera. La ciudad se cerró. Nadie podía entrar ni salir de la misma. A esta muerte le siguieron más de 500 personas, unos 200 hombres y unas 300 mujeres. El 25 de agosto se produjo la última muerte de cólera. El 7 de septiembre, el gobernador de Alicante levantó el cordón sanitario. Cuando se producía una epidemia, evidentemente se ponía un cordón en toda la población. No se podía entrar ni salir sin pasar por los lazaretos. Eran unos edificios que fulminaban con vapores desinfectantes como es el azufre, el agua fuerte y el cloro a las personas y a las mercancías. Se debía de esperar días para ver si, pues bueno, se producía algo nuevo o se había un brote. Entonces se tenía que esperar y no, para que no entrara ni saliera la enfermedad de la ciudad o de la población. Hicimos todo lo posible para mitigar los efectos de la enfermedad. Desinfectamos las habitaciones donde moría la gente, herríamos la ropa, echábamos cal a las deposiciones. Estamos seguros de que con estas medidas ayudaron a contener la enfermedad. Había que prestar especial atención a la higiene personal y en hervir el agua que provenía de los aljibes, pozos o ríos. Debían de aislar a todos aquellos que presentaran síntomas. En los periódicos aparecieron miles de remedios milagrosos, pero solo la vacuna desarrollada por el doctor Ferrán parecía funcionar. La vacuna salvaría miles de vidas. Yo mismo le pedí al doctor que me la inyectara. Por desgracia, la desconfianza del gobierno civil hizo que la vacuna solo pudiera ser suministrada por el mismo doctor Ferrán. Y al estar en periodo de pruebas, hasta 1885 no llegó a Villena, ya que otras poblaciones la necesitaban más. Esperamos que en el futuro esta vacuna pueda ser distribuida libremente para luchar contra esta enfermedad a la que llamamos el huésped del virus. Muchas gracias. 500 villeneros murieron en 2 meses. Hay 400 sillas ahí. Imagínense que yo saqueo el dedo en estos momentos y desaparece. No se preocupen, no lo voy a hacer. Tenemos que tener en cuenta una cuestión de la época. Hoy vemos gente que tiene movimientos antivacunas. Hay gente, en la época estaban muy desconfiados de las vacunas. Sin embargo, la gente vio que era su única esperanza. Les comentaré una anécdota. Si te mordía un perro rabioso, como ocurrió en Steinau o
el ayuntamiento ponía dinero para mandarte a París y que Luis Pasteur te pusiera una vacuna. No era una cuestión de broma. Y los hombres armados que ponían desde las entradas del pueblo tenían orden de disparar a matar. Y lo hacían. Como decía el doctor Alicio Caravaca en sus escritos, el mayor victoria del cólera es el miedo y el terror. De hecho, fue utilizado entre los masones de Villena y los católicos, habiendo muchos piques, diciendo, mira los del triangulito, los filántropos del triangulito, que le dan a la gente la medicina con una caña. Y los otros decían, por así decirlo, no decían nada, se concentraban más en salvar el cólera por una razón muy sencilla. El doctor Alicio Caravaca también era masón. Así pues, esta gran desgracia al final consiguió, conseguimos detenerla en Villena. Pero hay otra desgracia que también mereció su momento en los periódicos. Y para esto nos lo va a contar alguien que pudo verla de primera mano. Nuestro guardia civil, Antonio Soriano. Bueno, soy Antonio Soriano, guardia civil de Villena. Yo estuve luchando en la guerra carlista en Salinas. Yo sé muy bien lo que era la guerra, yo sé muy bien lo que es la guerra, el horror de la guerra. En 1873, cuando la guerra carlista acabó, lo que pasó en Villena fue indescriptible. En 1883, en la Casa Sarco, la gente se unía allí para comprar pólvora, porque iba a haber una batalla entre moros y cristianos, concretamente el 28 de septiembre de 1983, la fiesta de San Miguel. Bueno, la Casa Sardo era una casa, antiguamente, era almacén, comestible, bodega, y allí iba la gente a comprar pólvora, los hombres iban a comprar pólvora. Pues aquel día en que pasó este horror, gente, las personas terminaron de recoger su uva y se fueron a una bodega que había pues unas cuantas leguas de la Casa Sardo, y allí llevaban su uva y tomaban su vino. Y la dueña, muy hábilmente, había contratado a un guitarrista y cantante y una gitana de 18 años que se movía en el tablao y que tenía a todos los hombres en el la mujer no sabía, pero de hecho no. Bueno, pues a las 7 de la tarde, el cielo, una bola de fuego se observó. Una bola tremenda, un ruido tremendo. La Casa Sardo había desaparecido. Y cuatro casas de al lado desaparecidas también. Y hubo que desalojar 12 casas de alrededor porque se quedaron ruinosas. Luego las investigaciones nos hicieron ver que Casa Sardo había comprado unas 40 arrobas de pólvora, unos 450 kilos de pólvora que tenía en las cámaras. Y una hija de la mujer había subido arriba a la cámara a buscar algo con un candil y fue el detonante. Estuvimos buscando durante 7 días cadáveres. 23 personas murieron. Un desastre. España nos ayudó, recibimos ayuda de toda España, pero la fiesta, aquella fiesta ya no fue lo mismo. Desde aquella explosión, la fiesta de Villena, aquel día ya no fue lo mismo. Esta noticia llenó los periódicos de la época. Todas las ciudades de España se volcaron en solidaridad, siendo una de las más importantes, Barcelona. Con todas estas desgracias, ¿cómo fue posible que Villena fue hacia adelante? Pues fue posible porque en esta época Villena estaba creciendo de una forma espectacular. Se estaban asfaltando las calles, se habían comprado dos relojes que se ponían en Santiago y Santa María y empezaba a haber luz eléctrica. Primero en la calle principal y después en casas particulares. El ayuntamiento anunciaba, podemos hacer verbenas por la noche gracias a la luz eléctrica. También se creó el nuevo cementerio. También lo hizo un masón, por cierto, lo diseñó un masón. Sin embargo, el problema de esa gran construcción que mantuvo en alto el ánimo de los villaneros también tuvo un sacrificio.
Desgraciadamente, para construir hay que derribar. Y una de las edificios que se derribaron fue el más carismático, la Torre del Orejón. Pero esto nos lo va a comentar doña Patrocinio López Balaguer. De calmar a las masas diciendo, os prometo que el ayuntamiento va a hacer otra torre. La iba a hacer justo a la entrada que tenemos ahí, en otro lugar mucho más bonita, o si lo prefieren, mucho más gótica. De hecho, me recuerda mucho a las torres de reloj que están por Alemania. Curiosamente, no sabemos si el ayuntamiento tenía intención de cumplir esa promesa, pero el mismo año compraron dos relojes que pusieron en Santiago y Santa María. Así es que las 12 funciones que hizo la Zarzuela de Orejón realmente no sirvieron para nada. Como han podido ver, el viaje ha sido largo. Hay muchas otras historias que contar. He tratado de concentrarlo. Y, por marcar el final de una época, hemos decidido, por así decirlo, que sea 1898 el final de esta época. Para esto, tienen que venir nuestros soldados de las colonias. Bien. En aquella época la mili era obligatoria, teníamos que ir a salvar la nación. ¿Y qué significa? Y además de obligatoria, España era mucho más grande, teníamos colonias en ultramar. Aquellos que iban a la mili podían durar entre 3 y 4 años, pero si no llegabas a tiempo al reclutamiento, te podían mandar 8 años a ultramar. También tenía su ventaja, porque si morías en ultramar, a tu familia le quedaba una buena pensión. En un primer momento, para evitar el quitar a alguien de su casa durante 8 años, por así decirlo, lo que se hacía era un sistema de sustitución. Alguien podía ir en tu lugar. Normalmente era un hermano. Y la otra opción era pagar 1.500 pesetas y después de pagar esas 1.500 pesetas tenías que presentar un certificado que dijera que estabas trabajando o que habías acabado una carrera. Desgraciadamente, esto fue hecho la ley, hecha la trampa. Y el gobierno tuvo que intervenir porque había muchos señoritos que pagaban a gente más pobre para hacerse pasar por él. Después, si les hacía pasar por el señorito, moría, se quedaba la pensión. En esta época, aquí tenemos dos tipos de soldados. Por un lado tenemos a nuestros valientes soldados de la guerra de Cuba. No se equivoquen, no es que estuviéramos atrasados para combatir a los Estados Unidos. Es que la corrupción nos jugó una mala pasada.
La hermana tenía uno de los buques más modernos que existían, pero hubo un problema. El carbón que utilizaban era de Brasil y no irlandés. Y con esa poca calidad que tenía ese carbón, los buques de guerra españoles, los mejores de su tiempo, no llegaron a tiempo y perdimos Cuba. Tras Cuba también perdimos Filipinas. Sin embargo, África, como podemos ver aquí, la tuvimos a salvo una temporada más. La pérdida de las colonias fue una gran pérdida para el ánimo de todos los españoles. Pero no se quebrantó la fuerza de Villena. Se había hecho un buen trabajo. De hecho, los maestros Roberto Sapí y Lola Victoria consiguen sus grandes éxitos después de la caída. Aunque no se lo crean, la derrota militar de estos valientes, porque tengan en cuenta una cosa, podemos criticar sus acciones, pero tanto los de Filipinas como los de Cuba se pusieron detrás de un fusil y tuvieron claro que no tenían más opción que matar o morir. Es muy fácil verlo desde fuera, pero desde la vía de un fusil no es tan fácil. Como iba diciendo, el ánimo de los españoles supuso una gran derrota para el ego militar, pero no para la gente que siguió evolucionando. A pesar de la pérdida de las colonias, Villena se reinventó y siguió hacia adelante hacia su futuro. Sin embargo, dobló la rodilla, primero con la Guerra de África y segundo con la Guerra Civil Española. Esa gente marcó el inicio de una época. Y con esto terminamos nuestra representación. Muchas gracias. Podríamos contar muchos más. De hecho, mientras estaba preparando la recreación, me decían de forma constante: ¿y por qué no metes? ¿Y por qué no metes? Había 22 periódicos en Villena. Les puedo asegurar que había información de sobra. Evidentemente, yo seré el que salga en la foto junto a mis compañeros recreadores que de Valencia, de Cartagena, de Alcoy y de Albacete. Y de Villena, claro. Pero debo reconocer que este tipo de actos sería imposible sin los hombres de negro, como me gusta llamarlos. Son esas personas que han colocado las sillas, que están preparando la comida, que mueven las mesas cuando nadie los ve. Y para hablar de estos hombres de negro, quiero que suba al escenario Ramón Rojas, actual jefe de trabajo del grupo del aniversario y miembro de California. Pero bueno, de azul marino. Vale, David, gracias. Serán actores aficionados, porque son muy buenos lo que han hecho. Vale. Gracias a todos por asistir. Desde el San Antonio consideramos que esta comida sigue siendo lo mejor de patrimonio. Y ahí es donde entendemos que hemos llegado a la época moderna y que todo esto ha venido a través de las ideas que tiene San Antonio y se lo presentamos a los estamentos oficiales, en este caso a la ciudad universitaria y al ayuntamiento. Y gracias a ellos hemos conseguido de hoy poder hacer esta declaración. A la sede ha ayudado con la realización de los talleres de ropa y fotografía, que sepáis que son la ropa gratuita y esta tarde hasta las 6 estará a vuestra disposición. El ayuntamiento, pues, es de, bueno, cabecera comercio, con la concejalía de turismo, al medio ambiente, al casco histórico, y otros concejales que, bueno, me tengo que nombrar que el año pasado no nombré y llevan un año echándome la mano, ¿vale? Nada más, creo que lo que prometo es que María Sáenz primero y luego su alcalde cierren este acto y agradecerle a ellos y a mi asistido y gracias por aguantar hasta el final. Buenos días a todos y a todas. Yo estoy encantada de mirarme. Enseguida que han abierto el sitio para podernos recrear de alguna manera y podernos simular en el ambiente, he sido la primera en que me lo pusieran todo. Desde la sede universitaria de Villena y de la Universidad de Alicante siempre tenemos este objetivo, que es llevar la cultura a todos los estamentos. Grupo Salicornio es una asociación cultural de los que les gusta pensar y llevar las cosas que ellos quieren que aprendamos de una manera, pues como lo hemos visto ahora, de una manera divertida, de una manera que todo el mundo lo entienda, de una manera democrática. Los que somos docentes lo sabemos, que a los tiempos van cambiando y tenemos que enseñar nuestra cultura.
cultura de algunas otras formas y creo que esta es una manera fantástica. Quiero dar las gracias por eso al grupo de Asociación Cultural Salicornio, al Ayuntamiento de Villena, que sin ellos no se podría hacer absolutamente nada de lo que se hace en Villena. Y estas cosas nos enseñan a que hace ya muchos años, finales del siglo XIX, habían 20 periódicos en Villena, 20 grupos de personas que pensaban en lo bueno que sería para Villena y lo querían demostrar. Seguimos siendo pioneros, o sea, referentes de esta cultura y espero que nos sigamos yendo y les animo al Salicornio a que siga trabajando en este sentido y a la Sede Universitaria que la tendréis siempre abierta para todo este tipo de recreaciones. Muchas gracias a todos y a disfrutar del día. Podéis vestiros como yo. Bueno, no voy bien ataviado desde luego, ¿verdad? Pero creo que hemos descubierto mucho en este escenario y en este ambiente llamado sobre bueno, la Villena de las Luces, ¿no? Hemos recreado cómo Villena era y cómo Villena ha permitido dar un gran avance. Creo que motivo sobre todo de agradecimiento a la Cultural de Salicornio, al grupo de creadores, a las personas que ya llevan varios años, este es el tercero, de forma más formal, seguramente más anteriormente con acciones más actuales, pero el tercero que tanto en el patio del Palacio Municipal como después aquí en esta Plaza Mayor, hemos visto cuadros de nuestra historia, cuadros centrados en tantas cosas que nos llenan de orgullo, cuadros más lejanos, cuadros centrados en momentos quizá de más violencia o de más conflicto, como Villena, tierra de frontera que es, ha tenido lugar, y aquí estamos en un cuadro como muy cercano. No lo tenemos tan cerca, pero sí que siglo XIX es parte de cosas que conocemos. Roberto, muchas gracias por sus obras. Y creo que hemos revivido cosas que de alguna manera no solo nos suenan por haberlo leído en la historia, sino nos han acompañado en momentos de nuestras vidas, de nuestras fiestas, de nuestros encuentros. Por lo tanto, creo que como Villena tenemos que estar muy satisfechos, muy orgullosos, la gente que promueve esto y como ayuntamiento comprometidos, como así ha sido, desde las ideas iniciales a una idea que está más formada, mucho más preparada, comprometidos a seguir recuperando esta historia, parte de la memoria de nuestra sociedad, parte de nuestro orgullo que se centra en los tiempos y sobre todo parte del futuro. Conocer que está la torre y que hay proyectos para mejorar, conocer que esta fuente pues, está rehabilitándose, pues conocer cosas que nos acercan y que nos tienen que pensar en cómo vamos a vivir mejor en convivencia y en unidad, a pesar de que podamos tener diferencias, pero sobre todo centrándonos en que la gente de Villena ha hecho mucho por mejorar y hemos logrado coger un testigo que nos debe llevar. Gracias por permanecer aquí y gracias sobre todo a las personas que han hecho la recreación, de aquí en el Salicornio y de los grupos de recreación habéis sabido mantenerlo, igual que a todos los equipos de servicios que habéis estado aquí. Gracias y vamos a seguir disfrutando de este buen día. Bien, gracias.